¿Sabías que 170 años atrás el mapa de la Argentina no era como hoy lo conocemos? El país estaba dividido entre una Buenos Aires que pretendía ser el centro político y económico y el resto de las provincias que querían mantener su desarrollo y soberanía. Es así que el 31 de mayo de 1852, 13 provincias, a excepción de Buenos Aires, firman el Acuerdo de San Nicolás, el principal antecedente para la redacción de nuestra Constitución. En ese momento, será un hombre el primer presidente de la Confederación Argentina y su capital nacional será Paraná. Por aquí, mi general. Vengo a arrebatar el poder a un círculo que lo ejerce en su provecho para devolverlo al pueblo que lo usará para su prosperidad. En 1851, el general Justo José de Urquiza se pone al frente de las provincias desafiando directamente al gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. Esta es la situación, mi general. Estamos listos para iniciar la marcha. En 1853, y después del Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, Urquiza enfrenta a Rosas en la Batalla de Caseros. El ejército de Urquiza gana la batalla y comienza el proceso de unificación nacional. Luego de la victoria, las provincias convocan al Congreso Constituyente que redactará el proyecto de nación para todos los argentinos. Vengo a ofreceros una paz duradera bajo la bandera de nuestros mayores, bajo una ley común, protectora y hermosa. Urquiza será proclamado presidente de la Confederación Argentina y Paraná su capital.